Sí. Sí, ya estamos. ¿Estamos? Bueno, yes. Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra crónica de Vampiro la Mascarada. El jardín de los presentes, aquí en la taberna de rol. Como la mayoría de los viernes. Porque, bueno, últimamente tuvimos que hacer unos intercalados porque tuvimos la crack, etc. Pero vamos a tratar de mantener la frecuencia de todos los viernes de jardín. Así podemos avanzar con nuestra historia. O sea, que no morimos. vamos a ver qué pasa. Hay que avanzar con la historia. Hay que avanzar con la historia, exactamente. Antes que nada, agradecerle a todos los que están acá, los que nos acompañan, los que vienen a escucharnos, a vernos, a vernos sufrir, porque creen que yo no los quiero a los personajes de esta crónica, pero sí, la verdad que sí, yo también sufro por ellos. Gracias también a todos los que pasaron ayer por el capítulo final de la primera precuela de Anurem, que estuvo muy muy buena. El Escuadrón Avalancha tuvo un final a la altura del nombre. Y durante nuestra próxima sesión de Anurem se van a enterar de más cosas, de qué pasó un poco. Imagino que se nos va a esclarecer un poco, quizá o no. también comentarles que el sábado 17 íbamos a estar haciendo un stream de manualidades. Pero bueno, debido a situaciones, como ya comentamos, de público conocimiento que está pasando acá en la ciudad de Rosario, vamos a moverlo hacia el domingo 25 a las 14 horas. Por si no saben, estamos en una situación crítica de ambiental. Nos están tirando con humo, es una locura, están incendiando las islas. Así que bueno, vamos a estar ahí haciendo el aguante en la movida que va a pasar el mismo sábado. En lo que pueden ayudar a hacer visible esta situación, concientizar y bueno, esperemos que desde las autoridades y se dé una respuesta de alguna manera. Pero bueno, parece que es cuando llegan a Buenos Aires las cosas, ¿viste? No nos vamos a amargar, vamos a tratar de acompañarlos con un poco de rolcito para mejorar, echar un poco de luz en esta situación, un poco de aire, podemos decir también. No, solamente lo vamos a poner un fin de más al stream de manualidades. Si están buscando cosas de rol, también les podemos mostrar todas las cosas de WJ de Láser, que es nuestro sponsor, que hacen todas las cosas con madera increíbles. Miniaturas, cosas para rol, escenografías, bueno, torres de dados, todas esas cosas que tenemos ahí que estamos utilizando, que están muy muy buenas. Aquí en el chat va a estar el link de Instagram para que lo puedan seguir. Después también el domingo 18 vamos a estar pasando por el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, que es aquí en Rosario. Vamos a estar saludando, charlando, viendo qué cosas piolas hay ahí. Así que si están por la zona, por supuesto, acérquense, que nada, va a haber gente linda jugando rol y cosas. Y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Hay presencia de muchos grupos muy muy piolas, gente linda jugando juegos, va a estar muy muy bueno, acérquense. También, como embajadores de D&D Latinoamérica, tenemos la suerte de contarnos entre los mismos. Los invitamos a pasar por el grupo oficial de Facebook de Dungeons and Dragons Latinoamérica, donde van a poder encontrar mesas para jugar, hacer preguntas de mecánicas, postear cosas, conocer gente. La verdad que muy activa la comunidad, muy lindo todo. Así que acérquense, también va a estar todos los links ahí en el chat para que los puedan seguir. Me quedé sin aire, vamos a respirar un poco. Hay que cortar. Hay que... pausa. Voy a beber un traguito. No, que después de las voces se escriba la llamada. Ay, no. Uy, es cierto. Y mientras nosotros tomamos un trago de agua, podemos iniciar con nuestra crónica de Jardín de los Presentes de esta noche. Thank you.
La última vez que dejamos a nuestros vástagos protagonistas, pasaban la noche de sus no vidas. Un secuestro de la sheriff y diversos ataques a la ciudad por parte de esta llamada Segunda Inquisición generaron una grieta en las defensas. Los reparadores de reputaciones pudieron ubicar a su miembro perdido, pero no de forma gratuita. Debieron pasar el día en el refugio de Pau Pau, en situaciones que podrían haber sido mucho mejores. Al anochecer, se encontraron con la ciudad hecha un caos. Todo indica que hay una grieta entre dos influyentes vástagos de la zona, casualmente dos primogénitos. Hace que toda la estructura peligre. Los reparadores deben participar de este encuentro, donde estos primogénitos expondrán al príncipe sus problemáticas para que éste haga del mediador. Como quien dice, cumpla las funciones que se le otorgan a alguien con ese título. La medianoche es el horario. La zona, este extraño complejo de túneles que se encuentra por debajo del rosedal, este enorme jardín que se encuentra en el centro de la ciudad. Un jardín que recibe un cuidado exhaustivo mañana a mañana. No hay día de descanso para sus jardineros. Siempre está radiante. Luca. Mientras tus compañeros se preparan, decidiste visitar la capilla en el viejo edificio de la Biblioteca Nacional de la ciudad. Tomas la puerta de costado, utilizando tu llave. Esquivas las medidas de seguridad correspondientes. Rostro conocido te recibe. Es Ramón. Se sorprende de verte. Hola, Luca. ¿Qué tal? Román que venía. ¿Román? ¿Por? Tengo que hablar con, bueno, él, ustedes. ¿Por lo que descubrieron? No sé bien de qué me estás hablando, Luca. No hay problema, llame ante él, ¿puede ser? Está Ana esperándote. Ustedes no saben que venía, pero Ana sí. Okay. No sé de qué me estás hablando. Parece extrañamente confundido. Y yo recuerdo que él había estado cuando yo llamé. Quiero usar sentir invisible. Bueno. Vas a hacer una resolución. Más Auspex. Ver lo invisible. Vas a utilizar tus sentidos de vástago para ver lo que quizás está oculto ante el ojo normal. Sí. Resolución. Éxitos. Es extraña la sensación porque algo no está bien.
evidente. Y hay una presencia sobrenatural. Pero su verdadera naturaleza te elude. ¿No la... de Ana o algo así? No, no los estás pudiendo... como si estuviera nublado. Como si esa información te escapara. Quizás si te centraras a observarlo con un poco más de tiempo, pero... Bien. Tu compañero de capilla no te da ese tiempo. Se fue. Simplemente hace un gesto con la mano. ¿Hace mucho está esperando? Estoy seguro. No estoy seguro. Y ahí él mismo se queda pensando. Estuve leyendo mucho. ¿Recordás haber hablado con alguien antes de venir a hablar conmigo? No, estuve estudiando unos rituales. Estuve hasta... hasta hora del día. Te espera en el despacho que tiene por sobre las bibliotecas. Bueno, nos vemos. Cualquier cosa me avisas, Lucas. Lucas está por ir y se vuelve y se queda como... No están preocupados por nada, que está todo bien. No, sí, parece que... parece que Ana está con... Parece que hay un problema con otro de los primogénitos. Yo no me quise meter mucho, no... Y no escuchaste nada. No. Ok, no hay problema, gracias. Anda. Igual. Al llegar... Dejo activo sentir lo invisible. Ok. Sentir lo invisible te permite ver todas aquellas cosas que están dentro de la capilla, que cumplen diferentes funciones, que ante el ojo mortal no son visibles. Todo esto toma diferentes formas, diferentes colores. Hay algunos escaparates con libros que están extrañamente cubiertos por una neblina gris. Otros pedestales o atriles con libros abiertos. Parece que están cubiertos como con pequeños tules etéreos, protecciones. ¿Hacia afuera? ¿O protecciones hacia adentro? Hay de ambas. Muchísimas cosas se guardan en la capilla, Tremere. Una escalera curva con un manubrio tallado te lleva hasta este despacho que la primogénita del clan mantiene en la capilla principal de la ciudad. Cuando llegas hasta la puerta, sentís el perfume que conoces. De la puerta emerge el otro de tus compañeros. Tira resolución más Auspex. Estoy llegando y acaba de salir. Sí, está saliendo. Voy a gastar el refuerzo de voluntad. Hasta tres, ¿no? Hasta tres, que no sean de hambre. Sí, perfecto. ¿Un éxito? Sí. El esfuerzo no es mejor. Pero quizás porque viste al otro de tus compañeros
Y si bien no tenés una confirmación visual real, la mano de tu Sire está en todo esto. La conozco, al fin y al cabo. La cara vacía del miembro de la capilla ni te mira. Mira pasado. Va hacia la parte de abajo. Parece como que como volver en sí, en la escalera. ¿Qué hace? Mira a ambos lados. Como si fuera algo que olvidó. Y sigue descendiendo. Ok. Dentro del despacho, ves a tu Sire. La mujer imponente está sentada en una especie de sillón tapizado de cuero. ¿Conoces este lugar? Y hay una especie de escritorio enorme, de madera pesada, oscura. Sí. Pero está corrido contra la pared. En las manos pálidas de Ana está su típico collar de perlas. ¿No recordás la última vez que la viste sin el collar puesto? ¿Recuerdo lo que implica? No. No hace tanto que estás asociando cuestiones visuales con efectos. Cierto. Ana no dice una palabra. Se levanta y extiende una mano indicándote que te acerques. ¿En el piso veo algo? Buena pregunta, Luca. El piso alfombrado. Parece normal en la mayoría de su extensión, pero en un costado no es normal. Sí. No te voy a ni hacer tirar para saber lo que es. Pero parece un montón de ceniza. Luca. ¿Querés hacer una pregunta? Es el momento. Sí. No me moví de donde estoy. ¿Qué está pasando? Es una pregunta muy buena, pero quizá un poco general. ¿Por qué vino gente de Mortimer a la capilla? Hay algo que tenés que empezar a saber sobre los Malkavian en la ciudad. No siempre... Si bien siempre sirvieron en la camarilla, no siempre estuvieron del lado del príncipe. En algún momento, hace bastante, el príncipe Edgar decidió aceptarlos nuevamente. Esto fue hace bastante tiempo. Nunca voy a entender por qué pasó. Pero hay ciertas cosas que están en la ciudad que tienen que mantenerse donde están. ¿Con cosas te referís? Sí. A vástagos. En el mejor de los casos, vástagos. Sí. Pensé que podía poder pasar un poco más de tiempo antes de empezar a hablar de esto, pero... ¿Sabes por qué, Lucas, somos tan pocos los Tremere en la Ciudad de las Flores? No. La Ciudad de las Flores fue hace no
tanto en términos de vástagos, hogar de una cábala de magos. Los vástagos de ese momento, principalmente el clan Ventru, fue afectado de forma negativa por estos magos. Quien era su consejero en ese momento, de parte de nuestro clan, cometió un grave error e intentó absorber a estos magos, al clan. Mi predecesor. Trabajé más de 150 años en darle un nombre a nuestro clan nuevamente. No se me va a escapar nuevamente. No se me va a volver a ir de las manos. No me importa qué tenga que sacrificar para sostener donde estoy, sostener donde estamos y evitar que se vaya todo esto que estamos construyendo al tacho. Ana, ¿qué quería la gente de Mortimer? La gente de Mortimer quiere potestad sobre nuestros dominios. ¿Y sabe qué es lo peor? Chiquillo mío, tienen la infraestructura para sostenerlo. Me hace pensar que todo este tema viene de los de la segunda inquisición, viene en el peor momento posible. Sea coincidencia. Pero bueno, quizá los que estamos más relacionados a las brujas somos los primeros en recibir lo peor de esto. La falta de presencia de nuestro clan generó cosas muy graves en la ciudad que compañeros de círculo interno del príncipe no comprenden. Presencia de otros clanes no tan amigables con la camarilla, que también utilizan la sangre para estimular su magia. Creo que te has encontrado con varios de ellos ya. Lamentablemente, sí. Si nosotros perdemos el control que tenemos sobre estas cuestiones aquí en la ciudad, no sé qué va a pasar. Pero más importante aún, no sé qué va a pasar con la ciudad. ¿Qué sabes de la sheriff? Tengo otra pregunta antes. ¿Sabes por qué venía a la capilla? ¿Por qué? ¿Sabes por qué venía yo a la capilla? Sí, para poner en peligro a estos pobres diablos. Era lo que los ponía en peligro. Hay cosas que deben mantenerse escondidas, Luca. Me parece que no es el momento, Ana, y sabes que te lo digo con todo el respeto. Si salimos de esta, no te va a quedar otra que enterarte de todo eso. Por esto tengo que entender que estabas vos atrás. Y si no salimos de esta, probablemente también. Así que cuando yo te digo que no es el momento, es que no lo es. Yo no sé cómo llegaste a meterles en la cabeza esto a estos. Yo no sé cómo los metiste en esto. La próxima pasa por mí. Y si no querés que algo pase por mí, mantenerlo lejos de mi puta capilla. De hecho, quería que te enteraras y pensé que ibas a decirme algo al respecto. Tengo bastantes cosas en las que pensar. Pero creo que esto es crucial también. ¿Sabe algo la sheriff de esto? No. No sabe. Yo tampoco. Estamos en la misma. ¿Por qué es tan importante enterarme después y no ahora? ¿En qué va a cambiar?
porque quizás yo no esté más adelante y vos tengas que hacerte cargo de mis responsabilidades. Ahí Luca claramente se pasa de... No avanzó todavía, ¿no? ¿Cómo que no estés? Seguime. Ana sale de la habitación. Lo sigo. Camina por un pasillo que da a un laboratorio con unas mesas de estudio. Unos acólitos están revolviendo unas cajas. Miran un poco asustados y vuelven rápido a sus quehaceres. Este laboratorio tiene una puerta trasera que da a otro un poco más grande que parece una especie de auditorio. En uno de los costados de este auditorio hay una puerta de hierro. Ana saca una llave. Parece estar hecha de bronce fundido. La introduce en la cerradura. Pero cuando te parece que debería ser tope, entra hasta el fondo. Y no gira de ninguna manera. Simplemente... se abre. Abre hacia adentro. Dentro de esta pequeña estancia a la que da lugar, que está atravesada por unas columnas, parece como si fuera una vieja iglesia. Muy, muy pequeña. Tiene como unos arcos. Hay varios gabinetes. Algunos tienen una puerta transparente. Otros son completamente metálicos. Hay algunos que otros de madera. Tendrán el tamaño de... quizá una persona parada. Algunos con puertecillas. Más grandes, más pequeñas. Vos estuviste acá una vez. Acá se guarda sangre. Pero no sangre... para comer. No. Acá se guarda sangre de vástago. Varios metros más atrás llegan a una especie de gabinete como estos ya mencionados, que parece tener un armazón de un color cobrizo. La puerta es una madera clara, extraña, o parece porosa y liviana, poco característica para un objeto de lujo. La puerta se abre y dentro hay varios pequeños recipientes con líquidos rojos. Uno de ellos te llama la atención. Porque está vacío. ¿Prenden algo? No parece. Y te extraña. Porque algo deberías estar viendo. Son 4 en total. Y uno está vacío. ¿Tiene algún nombre el que está vacío? ¿Vale? No hay ninguna marca. Ana saca uno de ellos, el segundo para ser más preciso. Y te lo extiende. Lo agarro, la miro. ¿Me vas a obligar? Lo deposita en tu mano. Está tibio. Como si una chispa de vida pulsara en su interior. Eso es mi sangre, Luca. Es la misma sangre que corre por tus venas. Esta preparación te va a hacer ver. Te va a hacer ver lo que hicimos. Y con suerte te va a hacer ver por qué. Yo necesito que
si yo no estoy? Que hagas lo propio. ¿Está claro, Luca? Don. Vengo a buscar respuestas de algo. No las obtengo. Y ahora tengo más incógnitas. Estoy ante la persona más inteligente que conozco. Me das demasiado crédito. Pero necesito que me digas algo más que solo preguntas continuas. Hace mucho tiempo nosotros, en pos de tener esto que tenemos aquí, hicimos un montón de sacrificios. Hicimos cosas muy graves. Ahora todo esto peligra. No sé exactamente quién está intentando sacudir todo esto. Puede ser la misma Inquisición esta, que no parece ser tan grave. No lo sé. ¿Sabes qué otras asociaciones, vamos a decirles, hay ahora rondando en las flores? ¿Estás al tanto? Sí, de varias. Te lo voy a volver a repetir. ¿Qué sabes de Henrietta Lashley? Que supuestamente fue atacada por la Inquisición. Voy a volverte a preguntar. ¿Qué sabes de Henrietta Lashley? Ana, chiquilla de Mortimer. Eso es. Por eso mismo te pregunto. Los Valkyrian nos desean el mal en este momento, Luca. Y si yo tengo que caer por todo esto, necesito que... ¿Ya es seguro? No lo sé. ¿El príncipe está de acuerdo con que puedan reclamar potestad sobre esto? No lo sé. ¿Lo que está buscando Mortimer es claramente una guerra? No lo sé. No sé qué pasa por la cabeza de ese demente. Pero vos claramente no lo crees. Yo ya no sé qué creer. Yo he hecho lo invivible por sostener esta ciudad. Pero... ¿Y qué eres vos? No es la primera vez que rescatás todo de la basura. Sí, pero ya no sé si puedo volver a hacerlo. No tenemos a nadie del otro lado, Luca. No hay nadie que nos venga a apoyar. La ciudad de las flores es una ciudad perdida para el clan Tremel. Si la ciudad de las flores es una ciudad perdida para el clan Tremel, ¿por qué me estás diciendo que mantenga el fuerte? Porque el clan Tremel no sabe lo que estamos tapando acá. Te lo voy a volver a preguntar. ¿Qué sabes de Henrietta Lashley? ¿Confías en la sheriff de la ciudad? No confío en Mortimer. Ni ninguno de tus hermanos. Supongo que dijiste que ellos tienen la capacidad de mantener esta infraestructura. Por lo que vi que tienes el palmerín. Me dijo que vos bajaste. Sí. ¿Para qué bajaste? Mira lo que tenés en la mano. ¿Yo? En algún momento tuve que aprender. Palmerín es el único que realmente tiene por encima los intereses de la ciudad. Si Palmerín no está de nuestro lado realmente, y todo este feudo entre, o esta puja de poder entre el príncipe y el primogénito Malkavian. O sea, vos
sea que me estás confirmando que hay una puja entre ellos dos. Claro, claro. El problema es que Mortimer no ve el problema en el que estamos. Y ha pasado los últimos 100 años creando chiquillos y extendiendo sus redes. También porque lo permitieron, ¿no? ¿Cierto? Sí. Porque lo permití. La mira confundida. Claramente. No va a preguntar. Pero está preguntándole. Ana te toca la cara. Su mirada es trágica. Pase lo que pase. Nosotros tenemos que sostener la ciudad, Luca. Yo te prometo que cuando... O si esto... termina... para sea para el lado que termine... vos vas a ver lo que pasó. ¿Cuál es tu plan ahora? Ahora vamos a tener que representar al clan. Ya sé eso. Me refiero a... ¿qué va a pasar, Aiden? Vas a representar al clan. Tu cóter iba a estar bajo cuestionamiento. Sí, lo sé. Todos los hechos que vienen pasando los tienen como protagonistas. Lo sé también. Si te parece que tengo que saber algo, es el momento de que me lo digas. Siempre te dije lo mismo. Yo no me considero la persona adecuada para representar el clan. Y ya lo sabes. Ojalá tuvieras esa opción. No, sé que no la tengo. Pero mi sangre corre por tus venas, Luca. ¿Para qué me diste esto? Además de para ver qué tenga que ver. ¿Cómo sé cuándo tengo que ver? En la biblioteca está... están todos los archivos sobre el ritual. Ok. Vas a tener que caminar por mi sangre, como hacemos. Pero de una forma más profunda. Vas a ver lo que vi. Vas a vivir lo que viví. Vas a sentir lo que sentí. ¿Vas a ir hoy? ¿Dónde vas a estar? No, no me digas, no quiero saber. Voy a estar con vos, Luca. Pero no sabemos qué pueden hacer estos dementes. Pase lo que pase ahí adentro. Necesito que me prometas que vas a hacer esto. Luca, mira el frasco. Voy a intentar. Solo espero que no estés depositando tus últimas esperanzas en el eslabón equivocado. En algún momento alguien lo hizo conmigo. Y cambié. Espero que puedas hacer algo con los pedazos. Y si no... espero que literalmente podamos olvidarnos de esto mañana. Bien. Cierra el gabinete. No recupera de tu mano el frasco. Es tu responsabilidad eso ahora. Vamos a ir a la reunión.
vamos a entrar. Vamos a escuchar lo que tenga el príncipe para decirnos. Y probablemente tengamos que exponer algún tipo de defensa. Ok. Yo no sé. La presencia de la gente de Mortimer aquí no fue agradable. Fue extorsiva. Entonces tengo razones para pensar que nos van a venir al cuello. Okay. Si no es así, creo que es incluso peor. Pero necesitaba asegurarme de que estás de nuestro lado. Porque no tengo a nadie más. Y si no, la alternativa me aterra. No tenemos mucho tiempo, Luca. Anda a prepararte, por favor. Nos vemos allá. ¿Tienen algún tipo de indicación? Y señala como la capilla. ¿Si pasa algo? Sí. Ok. Espérame con el auto, por favor. Cuando salís, ves que por la salida del estacionamiento de la biblioteca no hay nadie, hay muy poca gente. Bien. Generalmente Ana se maneja con algún tipo de escolta. Sí. No hay nadie. Solo el automóvil de lujo que ella suele utilizar. Tampoco hay nadie. En la calle hay muy poca gente, sí, en general. Mientras se acerca la medianoche, parece que la ciudad, no sé, está reaccionando a la ola de violencia que está sufriendo. ¿Vas a hacer algo más? Si es coherente y en tiempo, se puede hacer. Solo tengo el auto de Ana y no me toca el auto de Ana para hacer absolutamente nada más. Voy a mirar el celular para ver si tengo el mensaje de él. Nada. Ok. Voy a tipear un mensaje. ¿Estás esperando algún mensaje en particular? Está esperando mensajes. Pero no porque los hubiera pedido. Voy a mandar el mismo mensaje a dos personas. Uh-huh. A Popoy y a Henry. Y les voy a preguntar cómo viene. Y voy a guardar el celular. Mientras Luca se prepara y se ordena, vamos a hacer pasar a Henry y a Pau Pau. Para ver qué es lo que está pasando con ellos. ¿En dónde estaban? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Dejan a Luca en la capilla y continúan con el... Ok. Son tres. Sí. Como los Reyes Magos. Sí. Elijo muy bien mis analogías. En el automóvil van tres. Pau Pau, Henry y Lady. Sí. ¿Quién va conduciendo?
está un poco más claro que la noche anterior. Si bien no es que te sentís mal, el ambiente igual dentro del automóvil se corta con un cuchillo. Da adelante. Cambié el lugar a Juan Luca. ¿A dónde estás manejando, por cierto? Yo tengo que agarrar mis cosas en casa. Ok. ¿Me puedo decir algo aprovechando el camino? Esperaba que en el momento dijeras algo. Ok, genial. Te comento. Tenemos que ir a una reunión donde está la gente más heavy, más importante de la ciudad entera. Y lo único que te voy a pedir es que... A ver. Es así. Voy a ir desde el principio para explicarte mi situación, aprovechando que... No puedo no escuchar. Yo hasta hace unos meses te hablaba con gente cada tanto, te hacía que se olviden de un par de cosas y me dedicaba de lleno a escribir porno gay de los Avengers. Y yo con eso era re feliz, te juro que era re feliz. Era todo lo que necesitaba. Todo. Después pasaron cosas y me dijeron, ahora vas a ser la sheriff. Y en esta sociedad no son cosas que uno puede decir, no, gracias, me gusta ser quien soy. No, me dijeron, ahora sos esto y soy eso. ¿Lo elegí? No. ¿Lo busqué? No. ¿Lo tengo que hacer? Sí. ¿Me tiene que gustar? Sí. ¿No lo buscaste? Créeme que no. Lady dice, ella solo quería escribir. ¿Y vos la leías? Fan número uno. Así que tengo un sire muy particular, que si vos no te destacás, destacan. Chiste, animate un poco. Sí, así son casi todos, pero Morty es muy peculiar, porque él tiene una red muy grande. Él tira la red, agarra un montón y después se van filtrando. Y quedamos un puñado. Somos un montón, mis hermanos. Tira muchas redes. Y quedan muy pocos. Así que yo me tengo que destacar. Y tengo que lucirme y brillar y todo eso. ¿Quiero o no? ¿Y vos pretendés que...? Que no me digas princesa delante de absolutamente nadie. Ah, lo era único. Eso, ¿no? Lo único. Porque a vos se te escapa, me lo decís en todas las situaciones y lo llegás a decir adelante de Morty o el príncipe, o llegás a hacer algún comentario cuestionando cualquiera de las decisiones que yo tomé. Pero no pasa nada, yo pensé que me estaba diciendo, no sé, que en algún momento sentías algún tipo de culpa o remordimiento porque estaba haciendo tipo que, bueno, sí, mirá, la situación me llevó a hacer esto y yo, pero si era eso, nada más. No tengo tiempo para sentir culpa. No, está bien, sí. No es algo que uno decía tomarse tiempo, ¿no? A veces. Es que... Pero está no, bien, si es no eso, sí, crear. No. La verdad que la otra vez en la fiesta lo decía porque había gente poderosa, así y todo, pero de última se estaba celebrando algo, ahora no voy a estar. Sí. Y en la fiesta, viste, yo tampoco estaba feliz y relajada. Pero ¿por qué tu fiesta? Y yo no estaba feliz y relajada. Suele pasar. No,
¿Qué van a... Esto ni siquiera es una fiesta. Así que tampoco voy a estar feliz y relajada. Y en esto se nos puede ir la vida. Lo que voy a necesitar también es que... Más allá de lo que Robert o Morty o Ana quieran de nosotros, como individuos, nos tenemos que apoyar como grupo. Sí. Sí, vete. Yo considero que somos un grupo, por más que no esté de acuerdo en muchos de los métodos o de los fines. Sí. Pero, sí. Digamos, si yo no estoy con ustedes, soy siempre. Exacto. Eso me quedó claro. A mí me preocupa un poco la situación de Robert porque... yo soy más de por ahí, de, en estas situaciones, se llama quirúrgico, si quiere, y Robert quiere ir a las piñas, quiere, él ya está así, batalla campal, y yo no creo que eso funcione, sobre todo porque es un clan contra el resto, o sea, en todo caso se separan los clanes, de desintegración, digamos, pero... y no sé hasta dónde sea eso conveniente para todos. Pero bueno, si es lo que tiene que haber, nos arreglaremos, supongo. También. ¿No? Si se llega a hacer una guerra civil entre todos los clanes, no creo que nadie salga ganando ahí. Y para vos, Mortimer. No quiere guerra. La miro al Lee. Confío en vos que no vas a decir ni una palabra. Esto es. Que no te quiere escuchar quiqueando sobre nada, ¿ah? ¿Eh? Ok. Si yo lo conozco. Como creo conocerlo. Es más probable que haya un golpe de estado a una guerra. Y el nuevo príncipe sería él. Evidentemente para vos. A todo esto, ¿dónde se están dirigiendo? A lo de papá. Yo estoy yendo a buscar la estaca y el equipata y a ver que haya quedado todo ordenado. Si no me gusta mi cargo como sheriff, imagínate si yo fuese Sir. Pero lo va a terminar tomando. Si mi sheriff fuese el príncipe. Sí. Pero de nuevo, yo solo quería escribir. Entonces vos no querés. Por toda la eternidad. Lo único que quería hacer era. Eso era todo. Ah, bueno. Era una. Linda vida. Lo que duró. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. Así que hay que aceptarlo. Y seguir adelante. Seguir adelante. Henry, ¿dónde va a ir? Yo me quedo en el auto esperando que salga Papo. Bien. Papo baja, se mete en su casa. ¿Qué va a hacer? De hambre tengo uno solo. Estás en uno. Así que no voy a buscar comida ni nada. Voy a ir al cajón donde. El cajón de mi mesita de luz, digamos, donde tengo guardada la manopla. Bien. Y. Creo que todos nos podemos imaginar cómo es la mesita de luz de papá. Sí. Y. Un cajón de manzana. Entre. Al lado de. En el patio, digamos, hay toda una pila de ladrillos que no se sabe de dónde salieron ni a dónde van, digamos. Está ahí la pila, como dijeron, bueno, sí, vamos a sacar esto acá y lo vamos a poner acá. Seguramente vamos a necesitar ladrillos en algún momento, y eso fue hace quizás 50 años, no se sabe. Pero ahí. Tengo. Ahí es donde apoyo la estaca que queda muy disimulada. Y la voy a tomar y la voy a poner en cinturón. No sé.
sé si a la vista, intentando tipo de adentro del pantalón mejor. No sé. Sí, adentro, o sea, adentro del pantalón, como que no se vea a simple vista. Bien. Porque no quiero caer, digamos, al, o sea, ya me dijeron que no fuera mejor si tampoco voy mostrando estacas por ahí. Me parece algo extremadamente prudente. Y después voy a checar que todo esté en orden, nada más. Y parece que sí. Voy a salir nomás y voy a volver al auto y le voy a preguntar a Henry y a Lady dónde quieren. Si quieren que. Henry, vos sabrías que deberías ir lo antes posible. Sí, más o menos. ¿Estamos en hora? Estamos con tiempo, pero vos deberías llegar entre lo más temprano. Hay que ir a buscarlo a Luca y de ahí. ¿Lo buscar? Dale. Volar. Bueno, pero. ¿Nos entendemos mejor? Sí. ¿Ahora? Sí, la verdad que sí. Me deja más tranquilo, de hecho. Porque pensé que. Les va a llegar un mensaje de Luca diciendo que va a ir directamente. ¿Cómo se cortó eso? Sí. ¿Quién dará? Bueno, nos encontraremos ya. Oh. Vamos derecho. Sí, sí. ¿Alguna preparación? Yo le voy a mandar un mensaje a Robert. Bien, ¿qué dice el mensaje? Le voy a decir que al Rosedal voy a ir igual y que si tiene un problema que me llame. Bien. El mensaje parece haber sido leído. Momentos después, el automóvil se empieza a acercar al Rosedal y se empieza a internar por estas callejuelas rodeadas de hermosos jardines que en este momento tienen este tinte amarillento ya común de las luminarias de la ciudad. A lo lejos parece haber fiesta. El fin de semana se acerca, está prácticamente encima. La poca gente que tiene el ánimo de salir lo ha hecho a algunos sectores de la ciudad. El Rosedal, si bien muy mantenido y muy hermoso, se cuida que no sea un centro que atraiga a tanta gente de noche. Al llegar, ven algo que Henry vos había visto solamente una o dos veces. Y es un despliegue de seguridad. Se asemeja a cuando, por alguna razón importante, llega a alguna ciudad tropas de nacionales, digamos, de Guardia Nacional o de como una especie de ocupación militar. Una operación bastante grande, varias camionetas, gente uniformada, estableciendo un perímetro. No hay ninguna marca en sus uniformes. Ni ninguna marca en sus camionetas. ¿Vos conocés a esta gente? Suelen ser la gente del príncipe. Al llegar, dejan pasar su auto y los recibe Ordóñez. Su cara es tétrica. Los hace pasar. Pero pone una mano frente a Pau Pau. Me parece que nosotros. Mira, Lady. Nos deberíamos quedar afuera un rato, Pau Pau. Si no te molesta. ¿Por qué exactamente? Me parece que hay una reunión familiar antes. Se hace a un lado, apoyándote una mano, Pau Pau, en el hombro, como llamándote a un costado, y indicando con un gesto casi lánguido a Henry y a Lady que avancen.
Me retiro. Éxitos. Caminan escoltadas por esta gente. Muy equipada. Unos sirvientes abren una enorme puerta de madera. Queda un pequeño... una pequeña habitación circular. Una en la que... un tal Dardo había estado demorado. La habitación parece otra completamente. Más iluminada, más limpia. Los guardias los guían hasta el otro lado, donde hay una puerta de la que vieron salir al vocero del príncipe. Esto da una especie de estancia... como escarbada en el mismo concreto. Parece haber sido construida posterior, posterior a la construcción de todo el parque. Dispuesto en el centro de la habitación, hay una mesa semicircular donde hay tres figuras. En el centro, vestido con sus atavíos antiguos, una especie de cuellera, una barba tupida, una calva blanca. El príncipe Edgar se sienta en una especie de trono de madera oscura tallada. Como todas las veces que lo ven, parece casi una estatua de mármol. Imponente. Impresionante. A su derecha, con un traje con hombreras, se encuentra la primogénita del clan Tremere. Ana tiene cara de preocupada. Tiene unos pergaminos apoyados delante de ella. A la izquierda del príncipe Edgar, envuelto en una especie de traje extraño, color verde. Verde hoja. Lo escuchaste cientos de veces hablar de ese traje. Tusire está con las piernas cruzadas, con un codo apoyado en la mesa, versión bastante despreocupada. A su izquierda, un pequeño banquito. Pero no un banquito que hace juego con el mobiliario. Es más pequeño. Parece un banquito de los que utilizan los lustrabotas. Sentado ahí, calladito. Las rodillas bien juntas. Las manos sobre las mismas. Está Guille. Tu hermano, el que trágicamente es chivo expiatorio de tu señor Sile. El primero en hablar es el príncipe de la ciudad. Sheriff. Ambos primogénitos inclinan las cabezas cuando el príncipe habla, lo cual te da la pauta de que debes hacer lo mismo. Sí. Lady duda un segundo, pero quizá
tanta literatura de época, le enseñó ciertas cosas, así que baja profundamente la cabeza. ¿Quién es esta cosa que trae a mi corte, sheriff? La voz del príncipe hace retumbar la estancia. No parece hablar muy fuerte, pero su voz es profunda. Cada letra, cada palabra atraviesa el pecho de todos los presentes, estableciéndose como un pilar de la Torre de Marfil que es. ¿Quién es? Bien. Yo, haciendo una reverencia de lo más profunda, le digo, tengo el absoluto honor, placer y agrado de presentarles a una nueva aliada en nuestra lucha contra todos los enemigos que estamos enfrentando últimamente y que nos están apretando demasiado en nuestro territorio. Ella es Lady Stucky y está más que contenta de unirse a nuestras filas y brindarle todo su apoyo a nuestra lucha. Esto va a requerir un carisma más persuasión. Carisma más política se puede llegar a permitir. Etiqueta también funciona. Todo, por supuesto, la habilidad que elijas. ¿Qué tipo de resultado obtenés? Persuasión, claro. Política y etiqueta, los tres funcionan. Pero generan cosas diferentes. Claro, ya hemos visto cómo funciona. Sí. Usa persuasión en vez de... Bien. Bien. El príncipe escucha con atención. Te mira fijamente. No se le mueve un pelo de la barba. La comparación con una estatua de mármol es cada vez más exacta. ¿Qué sacaste, gente? Solo esto. Uno con especial. Un éxito. Ya. Pero puedo usar... Recordá que podés utilizar hasta... Podés repetir hasta tres dados que no sean de hambre. Tomando un daño a tu fuerza de voluntad. Sí, sí. Que ya has gastado esta noche. Sí, sí. Ya lo tengo marcado, pero bueno, son... Viene gastando bastante. La cara de Mortimer es de sorpresa. La cara de Guille es de diversión. La cara de Ana es de fastidio. La del príncipe es la misma que tenía. Vuelve a hablar. ¿Es acaso, sheriff, esto una mala broma? ¿Es acaso esto, Mortimer, otra más de tus tretas para seguir expandiendo tu dominio? Mortimer no dice nada. Pero ya su expresión no es tan relajada. Chiquilla mía, ¿podemos explicarle a su excelencia cuáles fueron las circunstancias de la creación de Guille está en el séptimo cielo.
Sí. Tal vez mi presentación ha hecho que la situación sea un tanto frívola, pero cuando desperté en el fondo del río, en el baúl de un auto, rodeada de los cadáveres de mis enemigos, sabiendo que había más personas afuera, esperando para matarme, sabía que necesitaba ayuda de forma urgente. El príncipe se toca la barba. Mortimer acota. Por supuesto, es una práctica que no es para nada poco común, mi señor. Es histórica desde que nuestra organización sagrada estaba en sus primeras patas, que utilizamos el abrazo como un mecanismo de defensa de nuestra especie. El príncipe mira a Mortimer con reprobación. Primogénito, usted utiliza el abrazo para mucho más que proteger a nuestra especie. ¿O me equivoco? Mortimer no responde. La cara de Ana es de póker. Saquen a este mal chiste de mi vista. Sheriff, por favor, quédese que tiene trabajo. Lady empieza a mirar para todos lados. Te mira como pidiendo una explicación. Varias de estas personas, ataviadas militarmente, se acercan a Lady. Ella recula un poco. ¿Vas a intentar apaciguarla? Con palabras, no con dominación. Bien. ¿Qué vas a decirle específicamente? Decir, Franca, seguro te van a llevar con Ordóñez. Yo hablo acá y después te voy a buscar. Bien. Esto es carisma más subterfugio. Yo no le estoy mintiendo. No le está diciendo la verdad tampoco. No tengo subterfugio. Carisma sola. Nada. Lady se empieza a poner nerviosa. Empieza a regular, empieza a mirar. No, pero yo no. Pero a mí me dijeron que iba a estar todo bien. Yo no me puedo ir con ustedes. ¿A dónde me van a llevar? Mortimer te mira con una cara que está diciendo: hacete cargo de esto. Sí, voy a dominarla. ¿Qué vas a utilizar? Voy a usar Compeller para decirle que se calme. No es necesaria ninguna tirada. Pero en el último instante, antes de recibir la dominación, Lady sabe lo que estás haciendo. Y... no, deberías tirar, en realidad. Porque ella es un vampiro. Sí. Ahora sí. Así que deberías tirar. En este caso es carisma más dominación. Con Peler. Y es gratuito. Casi te digo, funciona, pero no. Ahora ella es un vampiro, así que... quizá no funcione. Tres éxitos. Y nunca una tirada de dominación fue tan importante. Ay. Está bien. Intenta resistirse, lo intenta, pero... tengo más experiencia. La sangre no es agua. Y su voluntad empieza a retroceder. Es diferente. Vos ya has dominado a Lady otras veces. Generalmente por su bien. Pero esta vez es diferente. Hay algo más dentro de ella. Ya no es tan fácil. Pero tu bestia fuerte que la suya. Es considerablemente más fuerte que la suya. Y su bestia empieza... se hace pequeña. Y se queda en el fondo de su cabeza. Se relaja.
y se empieza a dejar llevar por esta gente que empieza a tironearla de una forma no tan cuidadosa. Y se le empiezan a llevar hacia una puerta a un costado. Cuando esta secuencia termina con el ruido de la puerta al cerrarse, el príncipe vuelve a hablar. Sheriff, estoy complacido con su forma de manejarse con los perros que afectaron nuestro territorio. Fue quizá un poco escandaloso, pero es la mejor manera. Es la mejor. Esta gente que le prestó ayuda reclamó algo más. No hemos estado en contacto con ellos, y menos después del atentado que yo... ¿Tima? Estuvimos dedicando nuestra atención a ese ataque en particular, en vez de la quinta experiencia. Pero sí nos prometieron que van a tener mucho más cuidado para no ser tan llamativos en su operar en futuro. Aunque garantizaron que la situación ya estaba bajo control en el jardín japonés. Si piden algo, que les quede bien claro quién manda en la ciudad. Por supuesto. Bien. ¿Por qué la sheriff de la ciudad debe mantenerse con la mano firme? Es su labor tan importante como la nuestra, ¿o no, primogénitos? Sí, excelencia. Tan importante como la de todos nosotros. Todos tenemos una responsabilidad para con nuestros pares, con nuestros subordinados, para con nuestros superiores. Así que, con la sheriff de la ciudad aquí presente, primogénitos, van a terminar con su catarata de mierda. El silencio se hace largo. Ninguno de los dos vampiros habla. El príncipe tampoco. Sabe lo que está generando en sus interlocutores. Y deja espacio. Cuando Mortimer abre la boca, atina a abrir la boca para hablar, el príncipe vuelve a hacerlo. ¿Qué tienes para decir? Yo no soy tonto, como a veces parecen creer mis enemigos, Mortimer. Ambos clanes me van a exponer su postura. Y yo, y quizá alguno de mis asesores, determinaremos qué se debe hacer. A ver si se les mete un poco en la cabeza quién gobierna la ciudad. Sí, excelencia. Mortimer espera unos minutos para hablar, hasta que ya es seguro que el príncipe no va a seguir hablando. Excelencia,
Los resultados traídos por toda la estructura que el clan Malkavian provee a la camarilla son uno detrás del otro. Y para que se corrobore esto, vea cómo mi chiquilla aceptó el veredicto de quitarle a su propia sangre de sus manos. Si eso no es una muestra de la convicción de los herederos de la sangre, de los herederos de la gloriosa torre, ¿qué es? Mi señor, nosotros lo único que queremos es que se resuelva. Nosotros queremos que la camarilla sea fuerte. Por eso hablará en nombre del clan Malkavian. Henrietta, mi chiquilla, sheriff de la ciudad de las flores. Ana se agarra el entrecejo y habla con un poco de un dejo de duda en su voz. Excelencia, de parte de el clan Tremere, defenderé nuestros intereses, mi chiquillo. Luca. Hagan pasar. Que no tengo toda la noche. El príncipe parece un poco harto. Pero varios sirvientes se acercan y abren las puertas de atrás y varios vástagos empiezan a entrar. Entre ellos, Luca y Pau Pau. Y es un buen momento para que nos tomemos unos minutos, nos reacomodemos y veamos cómo continúa esta reunión de vástagos que decidirá el destino de la ciudad. Vamos a pedir la pausa. Thank you.
Bienvenidos de vuelta. Gracias por quedarse, por esperar que nos acomodemos un poco, que tomemos un respiro para seguir contándoles nuestra historia de vampiros. La ciudad de las flores está en un momento clave. En el Rosedal, en la dependencia del príncipe, que es donde generalmente se resuelven este tipo de cosas, se está dando una reunión muy importante. Varios primogénitos del clan, específicamente de Markavian y Tremere, se están enfrentando de forma política ante el oído del príncipe. Mientras Henry está en la cámara discutiendo sobre el destino de su chiquilla, Luca está esperando en la parte de afuera. En sus manos un collar de perlas que pertenece a su sire, encantado de una forma extraña. ¿Puedo ver qué se ve? Sí. Es similar a pequeñas gotas de agua suspendidas en el aire, que reflejan la luz de formas diferentes. No te voy a hacer tirar. Ok. No deberías necesitarlo. A lo que se refería Susire cuando dijo que debía que se probarían las lealtades, no era una exageración. Luca debe enfrentarse en la corte a la sheriff de la ciudad. Para cuando se abren las puertas y los vástagos entran en la estancia, se ven caras conocidas. Pau Pau, junto con Ordóñez. Algunos miembros de diferentes esferas de la protección de los diferentes clanes. Sir Palmerín se encuentra entre ellos. A un costado, sentado Guille, el hermano de Henry, que no abandona nunca el lado de su sire. En el centro, una mesa semicircular. Como describí antes, en el centro, el príncipe. A su derecha, Ana. A su izquierda, Mortimer. En el centro de la habitación está Henry. ¿Cómo se la ve a Henry? Henry tiene una sonrisa muy respetuosa en su boca, pero los que la conocen saben que esa sonrisa está pegada. No le sale de adentro, es completamente falsa. Está sonriendo solo con la boca, no con los ojos. O sea que yo sé eso. Sí. ¿Veo algo, Henry? ¿Qué está buscando? Y voy a dejar sentirlo invisible activo toda la noche. Y no parece haber nada. Ok. Ya querés, o sea, podrías querer ver el aura de Henry, que ya eso ya es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero no parece tener nada sobrenatural dándole vueltas alrededor. Ok. Quizá el equivalente de los vástagos de un dolor de cabeza. Sí. El murmullo de la corte
del príncipe Edgar. Los transporta a otra época. Una época con menos luz. Una época con más preguntas que respuestas. Una época de superstición. El príncipe se levanta y hace un gesto para que ambos vástagos se acerquen. Pero también mira al tercer reparador de reputaciones. Cuando el príncipe te mira, sentís algo muy extraño, Pau. Este puede ser la criatura más imponente que hayas visto. Irías a la guerra por él. Como sentís que cientos de personas hicieron en algún momento. En sus ojos grises ves alma tras alma tras alma que por año tras año tras año dieron la vida. Reinos que cayeron, reinos que se fundaron. Paso de las eras en esa mirada de estatua. Pocas veces sentiste algo así. Algo se despierta en tu pecho. Ese es un rey por el que vale la pena luchar. Es una sensación extraña. ¿Rey? Pero no son así los reyes. Ay, si los reyes fueran así. O hay los reyes que lo son. La mirada del príncipe te penetra. Prácticamente podés sentir su voz en tu interior. Hablándole a la sangre que bajó por tu garganta. La sensación es tan extraña y tan nueva como el primer amor que uno siente por alguien. Y a momentos es más extraña. Una sensación imperiosa de estar cerca. Pero después, la certeza de que esto que estás sintiendo no es real. ¿Pero qué es real para los vástagos? ¿No es acaso la sangre el vehículo de sus emociones? Sentís que tuviste una conversación muy larga con el príncipe. Pero el príncipe gira su cabeza. Parece que en ningún momento te haya mirado fijamente. El príncipe habla nuevamente y toda la estancia retumba. De esta sala no quiero ver salir a ninguno de estos nimios conflictos. Necesito que esté claro quién está conmigo y quién va a ver el amanecer. Ha llegado a mi oído, anciano, que un grupo de malvivientes está empujando los límites de mi dominio. Sus cabezas
rodarán como rodaron en su momento. Paulo, usted es nuevo en nuestra sociedad. ¿Qué rol cumplirá en las noches venideras? ¿Será escudo o espada de la torre? ¿O será como otros de su clan que lo único que hacen es hacernos retroceder hasta la Edad Media? Si Pablo se puede poner colorado, sabremos colorado. Su coterie en este momento está bajo el ojo del príncipe. ¿Cuál es su postura? Me interesa saber. Usted, que es joven. Usted, quien el miedo todavía escapa. Y cuando dice eso, mira de reojo a Mortimer. Mortimer como que lo mira como ahogando algo. Mire, yo a mi coterie leo mucho. Y siempre voy a estar con ellos. Lo que se decía esta noche acá, con respecto a nosotros tres, lo voy a seguir. Y voy a mantenerme junto a Luca y a Henrietta. Antes que usted y antes que ¿se considera usted, entonces, miembro de la camarilla? Si eso implica pertenecer a mi coterie. Eso es lo que vamos a averiguar esta noche. Como decía, tengo entendido que hay unos malvivientes azuzados por su propio primogénito que planean venir a irrumpir en mi corte. ¿Sabe algo usted? En la cámara se hace un silencio. Que van a venir, me dijeron que no venga y yo decidí acompañar a mi coterie. Es usted muy leal, veo. Me agrada. Veo algo mucho mejor que lo que en general presenta a su gente. Entonces, creo que mi decisión es correcta. Usted está con su coterie. Entonces, si su clan irrumpe en este sagrado concilio, será su responsabilidad. ¿Es acaso la intención del clan Bruyá de atacar a sus superiores? Todo parece indicar que sí. De todos modos, está todo, o sea, no está todo hablado con
con mi clan, pero ellos están avisados de que yo venía igual acá. Así que no les va a sorprender. Se van a chocar con una pared, como cada vez que lo intentan. Pero ahora hay algo más importante que nos trae aquí, o más inmediato debería decir. Ordóñez, cuando el príncipe te deja de mirar, como que te pasa una manito por el brazo y te empieza a tirar como para atrás para que retroceda un poco. Sheriff. La obligación de su cargo lo indica. Debe usted hablar a favor de su clan. ¿Por qué piensa que el clan Malkavian debe avanzar sobre la estructura de la camarilla? ¿Qué es lo que el clan Tremere está haciendo mal? Cuéntenme, por favor. Bien. Con todo respeto hacia el clan Tremere, el clan Malkavian es famoso por no dudar a la hora de aumentar la gente en los territorios. Y la fortaleza entre los vástagos están los números. Y si hay algo que tenemos muy en claro es eso. Además, pese a tal vez las riñas fraternales que hay entre los miembros del clan, no nos guardamos secretos. Y siempre estamos para ayudarnos entre nosotros. Sé que hay otros clanes que son más secretivos porque valoran mucho la privacidad. Pero eso puede llegar a jugar en contra, más cuando estamos siendo atacados por enemigos exteriores. Acá la unidad es lo importante. A eso es lo que se le tiene que dar prioridad. Y nuestro clan es el más unido de todos, porque cualquiera que viene a atacarnos, por más riñas que haya adentro, hacemos un frente unido. Seguramente usted conoce la analogía del montón de flechas que no se pueden romper, pero de una se parten fácil. Uh-huh. Eso es nuestro hermoso clan. ¿Qué tiene para decir usted, Luca? Se está reclamando que su clan no produce suficiente vástago. Hay algo en lo que concuerdo, y es que la sheriff mencionó lo de la unidad. Así que la acusación de no hacer vástagos me parece irrisoria, porque deberíamos apelar a la unidad de todos los clanes dentro de la camarilla. No me baso ni en suposiciones ni en sentimentalismo, sino en los hechos. Y cuando sabemos la ciudad de las flores se enfrentó a uno de sus momentos más difíciles, la que pudo solucionarlo fue, y la miro, Ana. Y estoy hablando del gran incidente. Yo apelo a la unidad de los clanes. Un murmullo gira en torno a la sala. Varios vástagos empiezan a hablar entre sí. Ordóñez se esconde prácticamente detrás de Pau Pau. Ana agacha la cabeza y no dice nada. Mortimer se acerca un poco al príncipe y dice: Excelencia, no podemos estar dándole vueltas al pasado. Son cosas que ya deberían estar resueltas. Esto está, ¿cuánto hace ya de todo esto? Ya tenemos control de todo. ¡Silencio!
se va a resolver hoy. Un individuo flacucho con ropas antiguas también se acerca al príncipe y le susurra algo al oído. Escuchar. Puedes intentarlo. Ok. Voy a usar mis sentidos. ¿Qué? Metiche. Of course. ¿Qué tiro? Sería, en este caso, perspicacia más auspex. Perspicacia. Pero vas a estar utilizando, o sea, estás utilizando disciplina a dos manos, ¿eh? Sí, pero... Ok. Bueno. Esto son... Tres éxitos. Escuchas varias. ¿Perdón? Tengo una con dos estrellitas y una calavera, por si las dos. No sé si sí. No. O sea, solo es un crítico si tenés dos con marcas. Ah, los. Okay. O estrellitas, lo mismo. Perfecto. O si tenés. Y la calavera es si te importa, si está en el lado rojo y no tenés éxitos en ningún lado. Ok, perfecto. Escuchas varias palabras. ¿Escuchas la palabra bulla? ¿Escuchas la palabra toreador? El príncipe te mira, Pau Pau. Parece que no es el único tu clan que está disconforme con esta situación que vivimos. Parece que no solo se han presentado de forma violenta los miembros del clan Bruyá, sino que me acabo de enterar que lo que queda del castigado clan Toreador se ha manifestado en contra de la Sheriff. Qué curioso. Pensé que eran dos clanes que se llevaban bien. Desde que no está Víctor. Oh. Víctor sabría qué hacer. ¿Cuál es su objetivo? Pregunta Lordi. El príncipe está esperando que se tiren con de todo. Y si no lo hacen, va a ser problemático. Si lo hacen, probablemente también. Entonces tienen que determinar socialmente cuál va a ser el objetivo de este conflicto en el que se encuentran. Se los está poniendo los unos contra los otros, pero el conflicto social no tiene que necesariamente ser un ataque dirigido. Si son inteligentes a la hora de elegir sus objetivos y a la hora de elegir las habilidades que van a utilizar en los tres conflictos, pueden llegar a evitar un enfrentamiento directo. Ok. Van a tener un ratito para pensar en eso. Porque el príncipe vuelve a mirar a Pau Pau. Como dije. Si realmente usted está de nuestro lado, va a convencer a esta gente que está afuera de que la camarilla no es su enemiga. O va a ser responsable de una guerra civil. ¿Yo? Sí. ¿Responsable de la guerra civil esta? Bueno, no usted solo. No, su Potter. No, vos pretendés que vaya a la puerta y les diga a los muchachos que no entren.
Al principio te mira extrañado. ¿No te escucharían? Dice divertido. Repito, ¿vos pretendés que yo vaya a la puerta y les diga a estos muchachos que no vengan? Claro, como un miembro de la camarilla. O va a tomar esa decisión que parece tener tan pendiente de abandonarlos. Generalmente no soy tan benevolente, pero quiero ver hasta dónde puede llegar el inconformismo de los jóvenes. Quizás es hora de que nos empecemos a despertar un poco. Con eso último que dijo, Mortimer lo mira como extrañado. Ana también. Por primera vez desde que están ahí, los primogénitos parecen estar perplejos ante el accionar del príncipe. ¿Cuando dijo la palabra despertar? Sí, nos tenemos que empezar a despertar. Sentís la mano de Ordóñez que te tira para atrás. Medio tembloroso. Voy a la puerta. Digo, bueno, miro a Luca. Le tiro una mirada a Luca. Le tiro una mirada a Henry. Y salgo. ¿Quieren que continuemos afuera solo con papá? Te acompañan estos guardias y Ordóñez. Ordóñez está transpirado, tiene marcadas las aureolas en la camisa, todos los pelos, como puede. Cuando salen de la estancia te dice, ¿qué está pasando? ¿Qué? Este tipo pretende que yo frene el clan. Pero no, ellos lo van a frenar, me imagino. Vos creo que tenés que hablar. Sí, que los convenza de que no hagan nada, no sé. Mira, el Robert generalmente es un tipo, no es un tarado. Capaz que si hablás. Sí. Por eso salís, o sea, sí. No me voy a quedar trompada contra todo el clan. No, pero te manda a vos porque sabe que no te van a pegar a vos. Sí. El problema es cuando vos salga con ellos. Y efectivamente, a medida que empiezan a salir hacia afuera del Rosedal, salís escoltado de la guardia del príncipe. Si hay algo que da un mensaje complejo, es eso. En la calle, varios automóviles están en marcha. Más adelante. Adelante de todos, iluminado de atrás por las luces de varios de los autos, está esta figura. Jean gastado. Una campera de cuero entreabierta. Peinado con flequillo. De dentro de los automóviles se escucha un griterío. Notás que varios de los autos no son tan comunes como acostumbran a llevarlos ya. Son más lujosos. Y reconoces de entre ellos a vástagos que viste en el liceo cuando estuvo la reunión. Bastados que pertenecían al séquito de Guzmán, del primogénito que fue alcanzado por la supuesta Inquisición.
Al verte rodeado de esta guardia, Robert niega con la cabeza y se te acerca. No te dieron muchas opciones, ¿no? No. ¿Qué onda los autos, las naves? ¿Era cagarnos a piña o negociar? Parece que los Malkavian le sacaron un montón a estos pibes. Sí, en parte, en un principio la idea era ver si se podía compartir o si no lo podíamos quedar nosotros, pero bueno, las cosas son mucho más complejas. Yo lo reclamé igual. Ellos saben que no me pueden decir nada, no tienen la... Sí. No, es entendible también que lo reclame, pero bueno, yo quería, viste, tener la autorización. Tuviste bien. Y el sello. Tuviste bien. Pero bueno, tuve que venir igual, no podía dejar... Mucha de esta gente está pensando... Nada, pasarnos del lado del funebrero. Sí, veo. Mirá. ¿Y vos qué estás pensando? El funebrero no... Es un animal. Y este será un sorete, pero... Yo no quiero eso para mi gente. Yo quiero que mi gente pueda patear la calle, pa. Pero no nos están dando muchas opciones. Entonces... Yo no quiero ir a las manos con esto. Señala a los guardias que están con vos, que lo ignoran. Tampoco me quiero ir de la ciudad. Ni que nos vayamos, ni nada. ¿Vos qué querés hacer? Porque vos tenés una pata adentro. Y yo te diría que venga y metas una vos también. Es raro, sí, pero... Yo me meto con vos adentro, todos estos se van. ¿Vos entendés la situación en la que estoy? Sí, sí, sí. Yo no quiero nada de todo esto. Pero la alternativa que me están dando es esta. Y... A menos que te parezca, no sé qué te parezca que... No sé. Que el funebrero tiene algo que ofrecer, pero yo digo que es un no sé. No, yo creo que tiene mucho más que ofrecer el príncipe. No lo sé ya. ¿Y por qué no negocian? ¿Entre quién? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Por qué no negociamos? No, no sé. Me parece... Yo no soy tan viejo como esto. Acá adentro se están tratando cosas... Son también... Ciudad. Me parece importante también... Teniendo en cuenta que hay una amenaza externa. Y también interna, digamos. Entonces me parece bien que el príncipe pretenda un poco solidificar su base. Yo creo que si conseguimos, no sé, un poco más de tiempo, podemos llegar a hablar. Puedo hablar yo por vos, si querés, con el príncipe. Pero hay que levantar el pie acelerador. Solamente por mínimo esta noche. Pero yo esto qué les digo. Les va a tener que decir que esperen. Esto, digamos, el problema que tenemos con los tiradores, tarde o temprano se va a resolver y posiblemente se resuelva con nuestro. Porque vos sabés, o sea. Y me da lástima, ¿sabes qué? Me da lástima. Porque de estos pibes se lo están cogiendo de parada. Sí, sí, sí. Lo están usando de forro. Sí. No sé qué macanas habrán mandado, no sé si le hicieron la cama a alguno, no sé. Sí, no sé la verdad qué enemigo tienen o tenían, porque tampoco es que quedan muchos de ellos, digo. Pero bueno. De hecho es lo que a ellos también les conviene, pues. ¿Qué van a hacer? Son 5 gatos locos.
Yo lo mejor que puedo hacer... Yo lo mejor que puedo hacer, que se me ocurre, para evitar que nos vayamos todas las manos acá, es plantear que... O sea, yo no me puedo llevar a toda esta gente acá sin mínimo ir a reunirme con el funerero. Es lo mínimo que yo tengo que decirle a esta gente para justificar que no estamos yendo. Lo más que te puedo dar es que vos estés en esa reunión. Y vea qué es lo que dice el funebrero. Bueno. O que manden el emisario de la camarilla, pero se me ocurre otro que no seas vos. No, sí, pues yo. Yo esto obviamente lo voy a tener que informar. No puedo ir de Cayetano. No sé. Sí. Por lo menos. Digamos. Te van a preguntar cómo hiciste para que nosotros no vayamos. Claro. Pero quiero que quede algo claro acá. Nosotros no estamos yendo y de todos estos que vinieron acá, hay varios que se van a quedar allá. Sí, eso el príncipe lo sabe también. Mira, yo nunca quise ser ningún primogénito de nada. A mí me importa tres carajos todo esto. Me importa que mi gente esté en la mejor. Yo esto del funerero me lo planteé un montón de veces. No sé quién está más loco. Si él o esto de acá. Pero... Yo siento una responsabilidad con vos. Y siento una responsabilidad también con tu contenido. Yo solamente espero que te lo puedan arreglar. Y no sé qué puede llegar a pasar si yo abandono también el puesto, el cargo que yo tengo acá. Espero que no pase. Así que yo me voy a llevar a esta gente y vamos a tratar de reunirnos con el funebrero y a ver qué es lo que tiene para decir. Y te pido que vos estés. Lo vas a tener que plantear. No quiero saber qué está pasando ahí adentro. Pero bueno. Mambo entre Mortimer y la otra son insoportables. Son insoportables. No, mira. Bueno. El único que los tenía más o menos que los ordenaba un poco. Está durmiendo. No. Víctor, en Nosferatu. Desde que lo secuestraron estos Giovanni que no lo pudieron levantar. No me malinterprete, estaba de la cabeza también, ¿eh? Estaba, bueno, no sé. Pero de alguna manera estos dos imbéciles se llevaban bien porque lo mediaba a este pibe. Pero bueno, Pau, mirá. Yo esto hasta acá, tengo hasta acá. Si esto... sale bien, genial, pero si cuando tengamos la reunión la mayoría de la gente que va con nosotros se quiere quedar con el funerero, se va a quedar con el funerero, no pasa nada. Sí, sí, depende de ellos esa decisión, como obligar, supongo que son conscientes también de que nos quedaríamos del otro lado. ¿Vos qué harías? O sea, a mí la verdad que me tiene como el culo el hecho de que se te puedan meter en tu casa de día y prenderte fuego todo. Eso no sí, pasó bien. ¿Y no tenés idea de quién carajo está haciendo eso? No. Pero lo que más temo es que sea gente como nosotros. Es que sí. Y las últimas veces que pasó eso, fue la primera. Porque la cacería existió siempre. Siempre hubo.
gente que sabe, siempre hubo todo. Se fue de las manos cuando la empezamos a usar como arma. Sí, el tema cuando se organiza. Hay que leer los libros de historia. Pero bueno, yo me voy a llevar a toda esta gente y voy a tratar de que no me maten en el intento. Suerte, Pau Pau. Suerte. Escupe al suelo. Y se vuelve a acercar a este grupo de automóviles donde hay un griterío. Lo último que escuchás antes de volver a ingresar hacia la parte de abajo del Rosedal son gritos de decepción. Gente que le está reclamando algo. Ahora podemos volver a la parte de adentro. Pues para llamar a nuestros otros reparadores. ¿Cuál es, como decíamos antes, el objetivo? Gracias, Tiro, por regalar subs. Una más a estar repartiendo subs a todo lado. Un grande. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por bancarnos tanto. De así para que se relaje un poco la tensión. No. Cuéntenme cuál va a ser el objetivo. Tienen que enfrentarse ante la corte del príncipe. No morir, sobrevivir y que no me maten. Ajá, ahí va. En la discusión, ¿cuál es el objetivo? Tengo dos. Bien. Para uno, voy a apelar a la astucia de Luca, uh-huh. Porque voy a utilizar palabras del príncipe. Para otro, voy a apelar a la inteligencia de Luca, porque va a presentar casos. Bien. Uno de los objetivos que tiene Luca, es el máximo, es apelar a mantener unida la camarilla. La otra es utilizar los puntos fuertes de los clanes para mostrar por qué tienen que estar juntos. Y nada, y escribí cosas. Después puedo decirlo. Bien. ¿Henry? Yo no noté las características. No importa. Pero contame cómo es la idea del cuerpo del argumento. Bien. Y las definimos. Van a ser tres tiradas enfrentadas entre ustedes. Cool. Yo tengo tres argumentos a presentar. Uh-huh. El primero es que sencillamente somos muchos, pero lo valemos. Uh-huh. El segundo es el vacío de poder que se generaría en caso de... Para. Que... Vamos a anotarlo, más fácil. El primero, vas a apelar a una cuestión más de persuasión. Sí. O sea, te voy a convencer por qué nosotros hacemos lo que hay que hacer. Sí. Bien. ¿El segundo? Es el vacío de poder que se generaría en caso de que nuestro clan no estuviese en la ciudad de las flores. Eso va a ser política. Ok. ¿Y el tercero? Nosotros ponemos a la camarilla, los bienes de la camarilla, por sobre todo, con un ejemplo particular que tengo. Bien. ¿Se te ocurre con qué atributo sostendrías eso? ¿Ese último? ¿Diplomacia? ¿Dice tal cosa? No existe. Etiqueta. Etiqueta puede ser. Etiqueta es una muy buena habilidad para el conflicto social. Y Luca, me dijiste que primero iba a ser apelar a la astucia. Sí. Después a la inteligencia. Sí. Y al final.
Me parece mal la etiqueta también. Bien. Bien. La sheriff siempre tiene que la tener. La corte del príncipe empieza a generar un ambiente muy particular. Se espera de ustedes. ¿Cuál es el primer argumento de la sheriff? ¿En pocas palabras o explayado? Como quieras, como lo sientas. Mi primer argumento es que tal vez los chiquillos de Mortimer no hemos sido convertidos con el mismo cuidado que los discípulos de Jesucristo, pero todo y cada uno de mis hermanos mayores y yo, y lo miro a Guille cuando lo hizo porque no puede faltar, luchamos por hacernos valer. Cada uno de nosotros es un miembro esencial para la sociedad, no solamente para nuestro clan. Todo y cada uno estamos en posiciones importantes porque buscamos estar en posiciones importantes. No por quién es nuestro sire. Luchamos por estar donde estamos. Bien, estaba apelando al mérito que ponen todos los... Sí, no es nepotismo. No es nepotismo, es meritocracia, bien. Al principio parece convencerle ese argumento, digamos. Esa lógica tiene sentido. ¿Cómo se defiende Luca ante eso? ¿Y cuál es su postura? Luca se va a tomar una pausa y va a mirar al príncipe. No con el absoluto respeto a la primogenitura presente. No busco desmerecer, sino simplemente presentar lo que veo. Muchas veces podemos vernos envueltos, tentados por la cantidad. Pero al final del día, la calidad es lo que cuento. Despertarnos, como bien dice su excelencia, implica dejar las diferencias de lado. Entiendo que es un juego que nos gusta a la Wastor como sociedad. Pero al mismo tiempo somos uno. Somos la camarilla. Y no la camarilla de cualquier ciudad, sino de la ciudad de las flores. Separados, de nuevo, Mirvana, mira Mortimer. Con absoluto respeto, no somos suficientes. Henry, ¿vas a tirar carisma más persuasión? Luca, ¿vas a tirar astucia? ¿Qué habilidad estarías utilizando? A ver. Estás haciendo una especie de llamado a la paz. Y sí, a la unión. Tratando de... El objetivo principal de Luca es la fucking unión. Bien. Dos éxitos, Lordi. Bien. Voy a dejar de gastar voluntad. Sería o liderazgo, Luca. O perspicacia podría ser también. Ok. Un éxito. Sí, no había. Pensé una. Que había sido solo no, no. Si y... era eso, era terrible. No, eso es un éxito. Terrible, es una forma de. ¿Cuánto sacaste? Uno solo. ¿Uno cada uno? No, yo saqué dos. ¿Vos sacaste dos? Bien. Te recuerdo que podés utilizar fuerza de voluntad para repetir hasta tres dados. Sí. Etcétera, etcétera. Voy a tener que hacer. Vos también podés hacerlo, Henry. Ya, tengo mucha fuerza. Está con los gustos. Sí.
4 éxitos en total. 4 éxitos. Anotate una marca en tu fuerza de voluntad. Sí. Luca, hablar en público no es lo tuyo, nunca lo fue. No. Pero estoy mirando. Pero te la estás jugando también. Sí. Tus palabras apelan a la necesidad de los vástagos de mantenerse unidos, de cerrar filas ante ciertas situaciones y evitar estos conflictos. Parece que la corte está de acuerdo. Murmullos de aprobación. El príncipe te mira conforme. Mira a Ana y exclama ante esta misma: le habéis enseñado a su chiquillo qué es lo importante. Ana asiente. Mortimer se está mordiendo el labio inferior. Esa misma expresión de Mortimer cala muy hondo en Henry. 4 éxitos, Luca, contra 2. Estás 2 abajo, Henry. Recibí 2 daños superficiales en tu fuerza de voluntad. ¿Cómo es el siguiente argumento? Luca, vos tenés la iniciativa ahora. Ok. La discusión se va dando, ¿no? Pero para presentar quién es el primero que lo dice. Como si tuviéramos que jugar por turnos. ¿Alguien dice? En este punto, Luca... Fuiste con inteligencia ahora. Exactamente. ¿Y cuál es el planteo? Va a presentar casos. Lo que sabe él es... Ahí con el archivo. Lo que sabe él es... La pista se tiene que convertir en un indicio. Y tienen un montón de pistas. Pero necesitan indicios que los guíen. Así lo que él va a decir es... ¿Qué sabemos? Tenemos ahora un enemigo común. Si ponemos al servicio de la camarilla, como tantas veces, otras veces, nos hace resultado, las habilidades especiales que todos los clanes tienen, vamos a poder expulsarlos de la ciudad. Traje con el sheriff. Tuve también el honor de trabajar con el primogénito del señor Mortimer. Sé de lo que es capaz, exclama el caballero. Y de la misma manera sé que podemos complementar. Sin necesidad de destruirlos. Bien. Henry, ¿cuál es tu respuesta ante eso? Luca no parece estar yendo a la ofensiva. Sabes perfectamente que eso... de donde vos venís. Es mostrar la barriga. Que tenés una oportunidad de atacar. Si es que ese es tu objetivo, ¿no? Es el objetivo de mi clan. Por lo menos... La cara de Mortimer indica que está esperando que le vayas cuello. Bien. Uno podría creer entonces, por todas las cosas que está diciendo Luca, que el clan Tremere es muy débil para valerse por sí mismo. Tiene que depender de la ayuda de absolutamente todo y cada uno de los otros clanes para poder hacer algo. Nosotros, justamente, por la lucha que mencioné antes, adquirimos habilidades especiales y podemos aportar muchísimo a cualquier pelea, muchísimo más que cualquier otro clan. Si hay
un clan que se destaque por sobre todos los demás es el nuestro. Es nuevamente carisma. Aunque no, esto puede ser manipulación también. Y política. Estás apelando a la capacidad de un clan en específico. Es política. Luca, lo tuyo es inteligencia. Más liderazgo. Estás exclusivamente tratando de hacer un alto el fuego. Ok, no, había uno ahí. No vi ese. Me encanta porque no saben si quieren sacar alto o quieren sacar bajo. Vi solamente 2 de éxito de los dados rojos. Y la torre me estaba tapando un éxito en un dado negro. Hasta en un momento con pánico. Sí. Sí, fueron 3 milisegundos de pánico absoluto, pero son 3 éxitos en total. Son 3 éxitos en total, normales. En total, okay. Sí. Luca, dijimos inteligencia más liderazgo. En este caso. No sé si tengo la posibilidad de enardecer para sumar mis dados. Sí, claro. Ok. Es un fallo. Aumenta en 1 de tu hambre, estás en 3. Sí. ¿Cuántos dados? Te dije. Y sumas más 2, perdón. Me perdí qué pregunta era. El enardecimiento. Son 2. 2 contra 3. Sí. Acordate que podés utilizar fuerza de voluntad para repetir hasta 3 dados que no sean de hambre. Igual no sé qué saqué, así que porque ya los había agarrado. Tenía 2 negros para retirar. 2 negros para sacar. Uh-huh. Para repetir. Para repetir. Simple. Sacaste un éxito en cada uno, de cada color. Y sí. Recordá que el daño que están recibiendo se hace a la fuerza de voluntad. Uh-huh. Así que gastarte toda la fuerza de voluntad, perdón, es hacerse daño un poco. Ay, no. Uh-huh. Bueno, más. Es un empate entonces. Sí. Luca claramente levanta el pie del acelerador. Y trata de apelar a la coherencia de la corte. Henry aprovecha este momento para salir a buscar el partido. Y reubicándose en la discusión. Mortimer parece estar complacido con la respuesta de su chiquilla. Y parece que la corte está dividida en su opinión. Vamos a hacer el último intercambio. Va a tener primero la posibilidad de hacerlo. Henry. Quedaron empatados. Van a tener el último intercambio. ¿Qué? Vamos a repasar. ¿Cuánta fuerza de voluntad les queda a cada uno? Dos. También pensé que tenías más. ¿Están 2-2 en fuerza de voluntad? Sí. Uh-huh. ¿Cómo va a ser su nuevo intercambio? Bien. Sí. Es que tenemos que enfocarnos en el problema actual. Y está muy bueno todo lo que Ana ha hecho por la camarilla hace que 10, 15 años. Gran éxito. Pero
la situación actual es más imperante. Y sí, hay muchas bandas que han hecho una gran canción y son recordadas. Pero las que realmente son se destacan son las que sacan éxito tras éxito tras éxito. Y no hay que olvidar el lugar que tienen los Malkavian en esta corte. ¿Luca? Lo que no me queda en claro es si la sheriff de la Ciudad de las Flores está proponiendo borrar toda la historia de los Vástagos para comenzar de cero. O continuarla. Para lograr el objetivo más importante de la camarilla. Ahora. Que es sostener la mascarada. A veces el número. Que es en lo único que escucho. Y continuamente se está basando y sentando sus argumentos. Llama la atención. Hay momentos en los que hay que ser sutil. Hay momentos en los que hay que actuar. Ahora hay que actuar. Acabar de jugar. Y tomar una decisión en conjunto. ¿Puede el clan Malkavian trabajar con el resto de la camarilla? Eso es cierto. Henry tira con postura más etiqueta. Y Luca tira inteligencia más etiqueta. Astucia me sirve también. No me queda claro exactamente cuál de las dos es. Así que voy a permitir cualquiera de las dos. Yo diría que va a ir por la astucia. Bueno. Porque... Sí, no trajiste veces, tantos datos, digamos. Fue no, más... intentó muchas veces tirarlo. Hubo mucho pinche de otro lado, así que usó sus palabras. Intentó usarlas. Dijo así. Básicamente. Claro. Espejito rebotón. El famoso espejito rebotador. Que a mí me rebota y a vos te explota. Terrible, terrible técnica. Ese pasó igual cuando Pau Pau le dijo a Federica que fue brillante. Ese fue el famoso espejito rebotador. Tengo 3 éxitos. Yo también. Te hicimos la misma tirada. 3 éxitos cada uno. Uh-huh. ¿Alguno va a reutilizar? ¿Va a repetir? No. Si hubiesen faltado en los dados negros, sí, pero... La discusión... se empieza a empastar. Bueno, yo repané el primero. Los miembros de la corte empiezan a... hacer un poco de barullo, empiezan a hablar entre sí. Pero parece que... toda la corte está de acuerdo con que es un momento para apagar ciertas trifulcas internas. Quizás el clan Malkavian debe guardarse un poco más y controlar lo que le corresponde, dicen algunos. Cuando este barullo rompe cierta barrera de cantidad de sonido, el príncipe llama al silencio con su vozarrón. ¡Suficiente! El clan Tremere mantendrá sus operaciones en la ciudad. Sheriff. Su progenie será inducida en la camarilla en tiempo y forma.
Su cargo se mantendrá. Pero... no va a ver a su progenie pronto. Mortimer está sintiendo. Una reverencia muy profunda. Cuando menciona eso, varias personas de la corte... ¿Progenie? ¿Tiene progenie? ¿Pidió permiso? Empieza a haber una... incomodidad generalizada. Algunos se preguntan por qué pidió permiso especial, cómo es que le dan. Parece que el clan Malkavian no ha quedado muy bien parado después de esta reunión. Los vástagos lentamente se empiezan a dispersar. Ana se acerca a su chiquillo y te invita a que se retiren. ¿No hay rastros ni de Pau Pau ni de Henry? Están ahí. ¿Ah, están ahí? Cada uno de sus... sí, se va a ir para su lado, pero... ok. Ana te está planteando que se vayan. Si te querés quedarse, lo debes decir. No, no. O sea, los voy a mirar. Tuk, tuk. Y me voy. Mortimer se retira con Guille, solo. Palmerín se te acerca. La sacaste barata. Sí. La próxima habla conmigo. Si es que hay próxima. Con suerte no. Más te vale. No sé cuánto el ala de... nos va a tapar estas cosas. Y lentamente los Malkavian empiezan a irse de la corte. Luca decidió irse con Ana. Los demás reparadores... ¿estás bien? ¿Vos al final dónde pensaba dormir? Busca si lo verdoñes. No. Ordóñez probablemente esté atendiendo las necesidades del príncipe de alguna manera. Es una muy buena pregunta. Y... ¿sabes qué? Mi familia está cerca, así que voy a aprovechar. A ver si... tienen casas grandes, algunos deben tener una habitación donde yo me pueda acomodar. Seguramente. Y voy a ver si lo encuentro todavía Don Sir Palmerín. Sí, Palmerín no se ha ido todavía, te está mirando. Y como si entendiera la indirecta, te va a ofrecer su brazo. Bueno, en el brazo de él. Y te va a guiar hacia afuera. Sí. Los vástagos de la ciudad se empiezan a ir, como dije. Papá, si no haces nada al respecto, en algún momento Ordóñez se te va a acercar. ¿Qué le pasa al príncipe con vos? Te agarró de punto, ¿qué onda? Sí. Eso porque me contaron la que hiciste. Yo me enteré que le fuiste al pelado. ¿Qué? Que le fuiste a mirar la cabeza al pelado. Yo me enteré de esa. Es por eso, ¿eh?
No, ojalá fuera por eso. ¿Sabes qué? No me conté nada, ¿sabes qué? Sí, mientras menos sepa mejor. Si te tenés que enterar. Porque te verdugó más que a mí. Bueno. No creo, más... Distinto. Sí. Bueno, pero pude lidiar con lo que me encomendó. Voy a tener que hablar con él igual, de alguna forma. Yo estoy seguro de que ahora en más vas a hablar mucho más seguido con él. Sí, yo también. Ah, bueno, si necesitas algo, avísame. Uno para casa. ¿Qué nochecita? Que lo digas. Y mientras te vas caminando, ves que Ordóñez saca una petaca del bolsillo. La abre y le da un trago largo. Oye, Ordóñez se la pone, ¿eh? Cierra. Se vuelve a poner los lentes. Abre una carpeta. Esboza una extraña sonrisa. Y se sube un automóvil. Es un buen momento para que cortemos nuestra crónica por hoy. Sí, por favor. Mi corazón no resiste. Hemos mantenido un nivel de intensidad bastante alto hoy. Gracias a todos por quedarse, por aguantarnos, por escucharnos, por sufrir con nosotros. Nada, la verdad que nos encanta hacer esto para ustedes. Me encanta sobre todo porque yo soy sufriendo un montón. Yo la pasé bárbaro. Sí, claro. Escuchábamos que estaban hablando los demás. No. Así que entramos a esta mesa sin saber absolutamente nada de lo que le había pasado a los otros. Claro, no estuvimos, no escuchamos. No. No. Se dio contexto. No se pueden imaginar lo horrible que fue estar en la otra pieza. Pero el día de cuenta que vimos. Y León escuchando todo. León hacía cara. Hacía cara. Decía, era Dardo. Estaba poseído por Dardo, León. Poseído por el espíritu de Dardo. La verdad que estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Pensé que... yo que les tiré estas mecánicas extrañas, pensé que iba a ser mucho más complejo. Pero nada, la verdad que ya el sistema lo manejan mucho más. Está... acompañan la consigna súper bien. La verdad que está súper, súper bueno. Hacía rato que quería meter un conflicto social entre ustedes. Algo así. Que estrujar el cielo. Que se peguen un poquito entre ustedes. Adelante de la corte. Sí. Sí. Ahora es la vez. Tuviste que bardear, sí. Pero si no me maté. Y se va a parar. Bueno, de vuelta, gracias por participar a todos los que nos cayeron con Raid, todos los que vinieron del principio, los que nos siguen, los que nos aguantan. Nada, un abrazo enorme para todos. Gracias. El sábado, comentarles también que tendremos nuestro próximo podcast. Así que bueno, vayan viendo en las redes que vamos a ir anunciando de qué se trata. También, bueno, nuestros Patreons ya tienen el video semanal para verlo, que ya se va a estar estrenando para todo público, para todo el público, este fin de semana. Y bueno, también de vuelta a repetirles que nos estaremos viendo el domingo para el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa. Y si no, los que no estén, nada, la semana que viene habrá mucho más rolito, podcast, partida y mucho más de lo que me compete a mí particularmente, que es el Jardín de los Presentes aquí en la Taberna de Rol. Buenas noches a todos, gente, buen fin de semana. Chao, gente. Oh.